Muy buenas, chavales, ¿cómo estáis? Espero que genial. Bienvenidos en esta ocasión a un nuevo episodio de la miniserie de Reaccionando. Solo que el de hoy va a ser totalmente diferente a todo lo que hemos hecho en estos meses, como digo, dentro de esta miniserie. Así que atentos. Bien, como veis en el título, hoy vamos a reaccionar a las 10 decisiones más difíciles que podéis tomar en vuestra vida. Lo que quiero hacer en este vídeo para que sea mucho más especial de lo habitual es que vosotros seáis parte de él, que vosotros participéis de forma activa a través de los comentarios respondiendo a estas 10 decisiones tan difíciles. Yo voy a responder a mi decisión en el vídeo y quiero que vosotros lo hagáis en los comentarios si tenéis tiempo y si os apetece, porque tengo curiosidad por comparar con vosotros, por la gente que me sigue, ¿qué opción tomaríais de las dos que se nos va a ofrecer en cada caso, ¿ok? Como decía, esta es la primera vez que hago esto en el canal y quiero ver si os mola. Si veo que este vídeo es súper apoyado, que dejáis muchos likes, más de lo habitual en esta miniserie, entenderé que queréis más vídeos de este estilo. Así que tranquilos, dejadlo en mis manos que yo me encargaré de hacerlos, eso por supuesto. Así que nada, dicho eso, también como siempre me gustaría recordaros que en la descripción tenéis el autor original del vídeo al cual vamos a reaccionar. Por supuesto, máximos créditos para él. Y nada, poco más, suscribiros si aún no lo estáis, activando la campanita, poneos cómodos porque arrancamos las 10 decisiones más difíciles de tu vida. Número 10. No tener nunca relaciones. Imagínate que te dicen vale, que tienes la... Yo antes he escuchado esto y he dicho, ser millonario o nunca más relacionarme con nadie. Evidentemente prefiero ser millonario, pero no es el concepto, ¿vale? Escuchad atentamente. Oportunidad de ganar 10.000 millones de dólares. Seguramente te alegrarías un montón, pero imagina que esto solo sucediese si tomases una decisión bastante complicada. No tener relaciones con otras personas nunca más. ¿Qué harías? Número 9. Es decir, es como si os dan dinero infinito, pero tenéis que vivir el resto de vuestra vida en una isla desierta sin relacionaros con nadie a ningún nivel. O sea, estáis solos, ¿vale? ¿Qué es lo que tú harías, Alfa? ¿Cogerías el dinero y no volverías a verte con nadie jamás en la vida? ¿O seguirías siguiendo tu vida normal y ya está? Bueno, yo no sé vosotros, pero evidentemente lo que haría sería seguir con mi vida normal. O sea, lo tengo clarísimo. O sea, vamos a ver, para mí el dinero no es una prioridad tan alta como para decir, me aíslo del mundo, quiero... No, evidentemente no. O sea, hay prioridades en la vida y en mi cabeza así no funciona la cosa. Así que sin ninguna duda, me quedaría como estoy y rechazaría ese dinero infinito a cambio de irme a aislarme. No sé vosotros, pero yo lo haría de esa forma. Número 9. Creo que era muy lógico, ¿no? Pero bueno. Comer un insecto vivo. Seguro que todos vosotros no podríais matar un cachorro de un animal, pero tendríais la sangre fría y el coraje de tragarte un insecto vivo. Esa es la decisión. ¿Qué prefieres matar? ¿5 cachorros o devorar una araña bien peluda? ¡Una araña bien peluda! ¡Oh! Encima viva. Uf, tengo que ser rápido. No quiero que el vídeo dure 16 horas. Yo sería incapaz totalmente de matar a 5 cachorros. O sea, es que no podría. O sea, salvo causa súper grande que digas, si no los matas, muere alguien de tu familia o algo así. O sea, a lo mejor ahí sí que me lo plantearía. Pero en este caso es que también comerme una araña peluda grande viva con el miedo que me dan fobia, me dan pánico. A pesar de ello, creo que me comería la araña. Sí, me comería la araña. Vosotros, en los comentarios, seguid todo lo que estoy diciendo. En plan, los números, ¿vale? Ponéis número 10, elegiría esto. Número 9, elegiría lo otro. Seguimos. Número 8, amputarse las piernas o ir a la cárcel 30 años. Piénsalo, nunca más podrías correr, pilotar una moto, jugar a fútbol, incluso nadar en el mar. Sería muy triste, pero vivir en una prisión por muchos años también te quitaría esas cosas, además de alejarte de las personas que amas. ¿Qué harías tú en ese duro caso? A ver, 30 años es bastante dentro de la vida de una persona. Lo normal es vivir 80 o algo así más o menos. Con lo cual 30 es un porcentaje bastante grande. Es casi la mitad de tu vida en una cárcel. Pero yo lo tendría totalmente claro. Sin ninguna duda, a la cárcel. Sin ninguna duda. Porque si entro por esta decisión, es entro porque no he hecho nada malo, sino porque prefiero conservar, en este caso, mis piernas, que es lo que dicen. Y luego cuando saliese, pues todo seguiría normal. Las piernas, o sea, estar de esa forma como plantean, es para siempre, la cárcel son 30 años, en la cárcel, hombre, a ver, depende de qué cárcel, evidentemente, cosas muy chungas por ahí, pero si es algo normal, yo creo que podría soportarlo. No lo sé, hablo sin haber estado nunca cerca de eso ni siquiera, pero yo cogería la cárcel en lo personal. Vosotros, ya digo, en los comentarios. Siguiente. Número 7. ¿Cuándo vas a morir o cómo morirás? A todo el mundo le gustaría saber algo sobre el futuro, pero cuando se trata de la muerte, todo cambia. ¿Qué preferirías? ¿Descubrir cómo vas a morir, como por ejemplo de un accidente de avión o atropellado, o realmente lo que vale la pena saber del futuro es saber cuándo va a llegar tu hora? Número 6.
Vale, esto lo respondí en un directo en Mixer y dije que preferiría saber cuándo voy a morir. No cómo voy a morir, sino saber cuándo. Y la respuesta, o sea, mi pensamiento es porque de esta forma puedo organizarme. Es decir, si yo supiese que me iba a morir, imagínate, mañana, ahora mismo no estaría haciendo este vídeo. Estaría ahí fuera, no sé, a lo mejor corriendo desnudo por la calle para probar qué se siente. No, es una broma. Pero ya me entendéis, o sea, estaría haciendo cualquier cosa, o sea, es por organizarme. Vale, me quedan, imagínate, 20 años de vida. Pues en esos 20 años voy a hacer todo lo que quiero hacer antes de morirme. Porque si sé cómo voy a morir, a lo mejor me muero, imagínate, atragantado por comida. Pues eso puede ser en un restaurante, puede ser ahora cuando vaya a comer, puede ser mañana, puede ser... ¿Entendéis? Yo preferiría saber cuándo voy a morir, qué día. Y de esta forma, organizar toda mi vida en base a ello, realmente. ¡Siguiente! ¿Ser caníbal o solo comer pimienta? Imagínate esta terrible situación. El mundo está acabado, no hay comida en supermercados ni en casa. Las fábricas están desiertas y todos los animales, frutas y verduras murieron. La única cosa que sobró fueron potes de pimienta en conserva. Si no quieres morir de hambre, tienes que tomar una decisión. Convertirte en caníbal o tener que alimentarte de esa pimienta por el resto de tu vida. Número 5. A ver, aquí la cosa es la siguiente. Estamos hablando de algo de supervivencia absoluta, en plan, no queda nada. O pimienta, o ser caníbal. Si estamos hablando de canibalismo, de tener que comerme a alguien vivo o algo así, no sería capaz, evidentemente. O sea, si estamos hablando de canibalismo en cuanto a comer carne de una persona, si es por supervivencia, creo que sí que lo haría, ¿no? Porque básicamente no sería la primera vez que alguien lo ha hecho por supervivencia. No sé si conocéis la historia de Viven y demás, bueno, es igual. La cuestión es que no deja de ser carne, la cocinas y bueno, lo que sí que sería incapaz sería de matar a alguien o algo así. Hombre, no sé, en un caso de supervivencia súper, súper, súper extremo, no sé qué, cómo reaccionaría. Pero en este caso, en plan de una cosa o la otra, si, imagínate, te encuentras a la carne, por así decirlo, y la haces y tal, pues bueno, no deja de ser carne y tienes que sobrevivir. De esa forma escogería la carne, si no, escogería la pimienta, evidentemente. Número 5. ¿Congelado o congelado? Ya está, me voy. Esto no pienso responderlo. Morir, imagínate si tuvieses que decidir entre morir quemado y consumido por las llamas de un volcán o bien ahogado y congelado por las aguas de la Antártida. Pero ¿esto qué es, chaval? Creo que es la decisión entre morir ahogado, o sea, en plan, ahogado o congelado, o morir quemado, creo que son las tres peores muertes que pueden ocurrir, sin ninguna duda. ¿Qué elegiría? ¿Congelado o quemado? O sea, yo creo que diría congelado, por el tema del dolor. Porque quemar, o sea, quemarte es el top absoluto, yo creo, del dolor máximo, o sea, mueres de las heridas de las llamas, o sea, es que es lo máximo. O sea, toda tu muerte va a ser sufriendo a tope. Y congelarte, sí, también te duele, evidentemente. O sea, es doloroso, pero llega un punto en el cual tu cerebro reacciona, como que te droga, por así decirlo, entre comillas, en plan, y te vas como durmiendo, te vas entumeciendo. Y aunque sería horrible, evidentemente, también sería horrible, entre morir quemado o morir en un agua congelada, preferiría morir en un agua congelada, la verdad. Sí, 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 sin ninguna duda. Número 4. Abandonado en el espacio o en el océano. Seguro que has visto películas sobre astronautas y sabes cómo es la vida en una estación espacial. Contarías con oxígeno y trajes específicos, además de comida para sobrevivir. De la misma forma funciona el hecho de que te quedes encerrado en un submarino en las profundidades del océano. Tienes que elegir permanecer abandonado para siempre, perdido en el universo o en el fondo de un océano. Vale. Yo soy una persona que la soledad la lleva bastante bien, ¿eh? O sea, eso lo tengo claro y lo sé. O sea, bastante bien. Pero claro, el extremo de toda mi vida aislado, pues es como el primer ejemplo, ¿no? El del dinero o estar aislado toda la vida y demás. En este caso yo diría en el espacio, porque la profundidad del océano me da bastante cosa, la verdad. Sabéis que tengo bastante fobia a los tiburones y sé que en la profundidad no hay tiburones, pero mi mente como que no sería capaz de mirar por la ventana y ver el agua oscura, porque me imagino la cara viniendo por ti. Entonces paso olímpicamente, preferiría el espacio, que es algo que conozco bastante menos. Y aunque haya peligros mucho más bestias, como no los conozco, pues oye, en la ignorancia está la felicidad, ¿no? Como se suele decir. Entonces yo diría el espacio, sin ninguna duda. Me iría al espacio aislado. Además, no sé, también sería más bonito. En la profundidad del océano es todo oscuridad, mientras que en el espacio puedes encontrarte cosas más bonitas. A lo mejor otros planetas, otras estrellas, o también la oscuridad máxima. Bueno, no lo sé, el espacio. Número 3. ¿Quieres salvar un bebé o tu propia vida? ¿Te consideras una persona egoísta? ¿Crees que podrías convertirte en un héroe? Imagina el momento en el que unos secuestradores te llevan hasta el último piso de un edificio muy alto. Sería imposible sobrevivir a una caída así. Los secuestradores te hacen tomar una elección. Ellos lanzarán al bebé a tierra y tú serás libre. O bien, si te lanzas del edificio, el bebé será entregado a sus padres.
¿Esto qué es, tronco? ¿Esta pregunta qué es? O sea, vamos, lo de las 10 decisiones más difíciles de tu vida es algo literal, ¿eh? O sea, ha dicho que yo tiraba al bebé. Bueno, en cualquier caso es tirar a un bebé al vacío. Es que no sería capaz de eso. A ver, que tenía que ver evidentemente la situación y la relación que tengo con ese bebé. Quiero decir, si es, imagínate, yo qué sé, mi hermana, por así decirlo, pues evidentemente sin pensarlo hago y me voy para abajo. O sea, eso es obvio y evidente. Si es un bebé que no conozco de nada, no lo sé, lo que sí que sé es que sería incapaz de cogerle y soltarle. Eso lo tengo clarísimo, o sea, totalmente claro. Entonces, bueno, habría que ver la situación. Esta me es muy difícil de responder, la verdad. En función de la situación haría una cosa u otra. Pero ya digo que soy incapaz de coger un bebé y lanzarlo. O sea, incapaz, entonces en ese caso me tiraría yo. Vamos, es que 100%. Siguiente. Cambiar el pasado. Todos hemos pasado por momentos en la vida en la que nos arrepentimos de haber tomado una decisión equivocada o haber pasado una oportunidad. Incluso momentos de tristeza al ver una persona querida morir. Todo esto puede causar consecuencias que jamás sabremos cuáles serán, solo cuando el mañana llegue. Pero si tienes la oportunidad de elegir entre saber qué pasará en el futuro o cambiar el pasado, ¿qué harías? Número 1. Vale, sinceramente, si algo tengo claro es que estoy muy contento con mi pasado a nivel personal. O sea, en plan, no hay nada que diga, ostras, me arrepentiría de esto, ojalá volver atrás y cambiarlo, tío. La verdad, ahora mismo no se me ocurre nada. Nada, o sea, en absoluto. Y ver el futuro me daría una serie de ventajas tan bestias a todos los niveles que aquí, sin ninguna duda, me quedaría con poder ver el futuro, está claro. Ya digo, es que no me arrepiento de nada, así que digas, Dios mío, es que ojalá hubiese cambiado esto en absoluto. Entonces, como en ese aspecto tengo la conciencia muy tranquila, pues sin ninguna duda escogería lo otro. Número 1, lo acabo de leer. Dios mío. 1. Comer heces humanas o beber sangre animal. Esta es una de las decisiones más difíciles. Imagina que tienes un plato lleno de heces humanas de alguien que nunca has visto y al lado un vaso de medio litro lleno de sangre animal. ¿Cuál de los dos tendrías el coraje de consumir? Sin ninguna duda. Bueno, espera. Deseo buena suerte. Deseo buena suerte, vale. No quería cortar ahí al compañero. Sin ninguna duda. En este caso, la sangre. Sin ninguna duda. O sea, vamos, si es que parecerá un poco loco. Pero, a ver, medio litro es una barbaridad, ¿vale? O sea, medio litro de algo es bastante. Pero la típica herida, no sé qué y tal, cuando hacer así, a mí la sangre no me sabe mal. La verdad, al menos, ya digo, la mía, que es la única que he probado. No me sabe nada mal, pero nada mal. No voy a decir, es mi plato favorito, ni mucho menos, pero no me sabe nada mal. Entonces, entre una cosa o la otra, me quedaría con la sangre sin ninguna duda. O sea, lo tengo totalmente claro, o sea, 100%. Así que bueno, chicos, estas han sido mis decisiones. Un vídeo, yo creo, bastante diferente dentro de esta serie que me ha encantado muchísimo hacer, porque es un concepto totalmente distinto, como decía. Si también a vosotros os ha molado, no olvidéis dejar un buen me gusta y no olvidéis suscribiros activando la campanita. Por supuesto, insisto, vídeo original en la descripción. Si os podéis pasar, dejadle un buen comentario al chaval, dejadle un like o lo que sea. También, la verdad, yo os lo agradecería. Y lo dicho, quiero saber, o sea, quiero ver vuestros comentarios. Número 10, decido esto. Número 9, esto. 8, esto. Quiero ver vuestros comentarios o responder unos cuantos para saber si coincido con vosotros, si alguien tiene pensamientos distintos, no sé, intercambiar estas opiniones. Creo que puede ser algo bastante, bastante interesante. Así que lo dicho, no me enrollo más, chicos. Por aquí el vídeo. Hemos completado todo y me ha encantado. La verdad, me ha encantado esta experiencia de estar entre una cosa a la otra. Rápido, rápido, rápido. Me ha molado bastante. Así que bueno, quizá hagamos algo similar en un futuro. Como digo, si veo que este vídeo os mola bastante. Como siempre, chicos, muchísimas gracias por estar aquí un día más. Mañana estamos de vuelta en el canal y atentos a lo que se viene en principio este fin de semana. No digo más. Hasta mañana, chicos. Adiós.